Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. De nuevo con ustedes. Ayer le decía en esa breve introducción informal que hoy íbamos a hacer un nuevo vídeo. Este viaje que hemos hecho a Praga, como les decía ayer, tenía dos finalidades. Una era ver, evidentemente, la ciudad de Praga, las zonas, evidentemente, más visitadas. Y luego teníamos pensado venir al campo de concentración de Teresi, que es donde estamos ahora mismo. Hemos estado visitando toda esta mañana este campo y lo vamos a seguir haciendo ahora después de la grabación. No queríamos irnos de este viaje a Praga sin visitar este campo y hacer una reflexión sobre el sadismo humano. Y esto es lo que voy a hacer ahora después. En primer lugar, decirles que vamos a hacer un vídeo donde vamos a explicar con detalle todo lo que del campo de concentración de Terence. Y por tanto, ahora solamente le diré una breve síntesis durante un par de minutos. Decirle que fue creado el 24/11/1941. Fue entregado a la Cruz Roja Internacional el 3/5/1945. Liberado el 8/5/1945 por tropas rusas. Fallecidos 33.430. Terenci es un pueblo situado a 61 kilómetros al noroeste de Praga, conocido por su campo de concentración, el campo de concentración de Terenci. El campo de concentración de Terenci está dividido en dos partes, la fortaleza grande y la pequeña. Las dos las hemos visitado esta mañana. La primera fue un gueto judío donde vivieron más de 150.000 judíos. Esto me estoy refiriendo a la fortaleza grande. La segunda, la fortaleza pequeña, fue el campo de concentración que hemos visitado. Hay que recordar que este campo no fue un campo de concentración de exterminio, sino que fue un campo de concentración donde estaban los judíos realmente concentrados aquí. Lo que pasa es que de aquí fueron enviados muchos miles de judíos a campos de concentración y aquí también murieron miles y miles de judíos por las condiciones absolutamente extremas que tenían que resistir, que tenían que tener aquí. Y murieron muchísimos por enfermedades, por hambre, y por otras muchísimas razones que ya les detallaremos en un próximo vídeo. El campo de concentración de Terenci tuvo una finalidad, fundamentalmente, aparte de albergar el campo de concentración y el gueto, como les he dicho, tuvieron una finalidad fundamental, y es demostrar al mundo que los nazis no maltrataban más a sus prisioneros y sobre todo a los judíos. Fue la gran mentira del nazismo, fue el lavado de cara del nazismo. De hecho, aquí, a este campo, vinieron a visitarlo dos veces la Cruz Roja Internacional. Y en los dos casos salieron convencidos de que aquí no se trataba mal a los judíos. Fíjense ustedes que qué lavado de cara tuvieron que hacer, sobre todo anteriormente a las visitas y durante las visitas, para que esas visitas integradas por gente de la Cruz Roja y de otras nacionales, por ejemplo escandinavos, sacaran la conclusión de que aquí a la gente se le trataba perfectamente bien. Bueno, por tanto, esto fue el gran lavado de cerebro cara a las potencias aliadas contrarias al régimen nazi para demostrar al mundo que a los prisioneros y sobre todo a los judíos se les trataba de forma maravillosa. Bien, esto es lo que quería decirle como introducción sobre este campo, sobre este gueto y sobre el campo de concentración. Las dos cosas que les he dicho. Bien. Ahora yo quisiera decirles algo sobre el nazismo y una reflexión sobre el sadismo humano y la destructividad humana. Sobre el nazismo, decirle que ustedes saben, haré una breve síntesis, decirles que el nazismo surge tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial había Alemania y Austria eran aliados, Italia también durante un poco tiempo, eran aliados. Y quisieron, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, hubo lo que se llama la Paz de Versalles. La Paz de Versalles fue una paz, digamos, muy mala para Alemania. De hecho, se le hicieron firmar un montón de condiciones muy denigrantes para Alemania.
por ejemplo, pérdida de territorios, tanto coloniales como territorios interiores, el ejército era limitado, el armamento era limitado, las condiciones eran muy malas en todos los niveles, económico, político, militar, etc. Esto hizo que tras esa guerra en la que Alemania y Austria salen derrotadas, realmente Alemania, con la gran humillación que tenía tanto colectiva de todo el pueblo alemán como individual, hubiera un terreno abonado para algo como el nazismo. Hitler fue el actor fundamental de todo este proyecto nazi. Hitler estuvo en la cárcel después de la guerra y Hitler, cuando estuvo en la cárcel, creó su famoso proyecto Mi lucha, mi lucha. Cuando se habló de la cárcel, empezó a poner en práctica esa creación suya que hizo durante la cárcel, donde tenía programado, muy bien programado, qué es lo que quería hacer. Este proyecto lo llevó a cabo porque existían unas condiciones muy favorables. ¿Qué condiciones? Condiciones económicas, como les he dicho. Había muchos parados en Alemania. Condiciones políticas. Alemania estaba dividida. El partido nazi, al principio, en 1930 y antes, no era un partido importante. Habían otros grupos de derechas, como el Partido Comunista, como otros partidos. Digamos que el Partido Comunista fue el que supo, Hitler supo realmente ser el catalizador de toda esa, actitud de humillación y desesperación que tenía el pueblo alemán en el sentido económico y en el sentido de haber sido profundamente humillado. Esto fue lo que le permitió realmente llevar a cabo su proyecto. Y aquí yo quisiera hablarles de lo que supone la psicología de las masas, porque el ejemplo del ejemplo nazi es un ejemplo perfecto para hablar de la psicología de las masas. Para que la psicología de las masas, para que esa psicología sea realmente activada y enardecida, tienen que ocurrir algunos hechos importantes. Por ejemplo, como les he dicho, hechos económicos, hay un gran descontento económico, hechos políticos, Hitler llega al poder, se hace con el poder, ¿no? El hecho político, crea el partido nazi, crea las SS, militariza, la vida nacional, por así decirlo, creando todo una milicia a su servicio. Entonces, Hitler lo que hace es transmitir a las masas que había que salir de esa humillación, que la raza aria era especial, que necesitaban mucho más territorio, que había que salir de esas condiciones económicas, que había que hacer nuevas conquistas. Para eso tuvo que enardecer a las masas. ¿Cómo se enardecen las masas? Mire, se enardecen de diversas formas. Primero, creando lo que yo llamaría una especie de nivel fusional y amoroso. Es decir, cuando una gran masa está reunida, todos se sienten unidos los unos a los otros, se sienten iguales, no se sienten diferentes. Se pierde la identidad personal para tener una identidad grupal. Y esa identidad hace que el que yo tengo al lado sea como mi espejo. Yo soy igual que él, el otro es igual que el otro. Todos somos un gran conjunto que tenemos una misma emoción, un mismo sentimiento, unos mismos intereses. Y se despierta en todas las personas congregadas una especie de fervor intensísimo, inconsciente, que es canalizado por el líder y canalizado, en este caso, por el partido del líder y por todo lo que crea ese partido. Por tanto, en primer lugar, una especie de unión mística, una especie de fervor místico colectivo que saca una pasión inconsciente que tenemos los seres humanos cuando estamos reunidos en grandes masas. Piensen ustedes si han estado en algún gran acontecimiento de grandes masas y verán cómo se produce esto, cómo se produce dentro de nosotros esto. Luego, esta es una cosa que se produce en la psicología de la masa. Otra cosa, no basta solo con esto, tienen que haber otras cosas. Por ejemplo, tienes que haber un enemigo común. Tiene que haber un enemigo. Y ese enemigo
tiene que ser presentado a las masas. Tenemos un enemigo común y nosotros estamos en contra, todos nosotros, de ese enemigo. Y tenemos unos objetivos, o sea, fusión de masas, enemigo común, objetivos claros. Los objetivos claros es que somos una raza única, los nazis, los alemanes, y tenemos, estamos todos unidos frente a ese enemigo común, y tenemos que conquistar unos territorios donde vamos a expandirnos y vamos a luchar contra, vamos a aniquilar a ese enemigo. Bueno, hemos cambiado nuestro lugar de grabación y me ha dado tiempo en este pequeño trayecto del otro lugar a este de pensar un poco. Les digo brevemente, les hago un resumen de lo que he dicho, vamos a ver. Lo que les he dicho es que les intento hablar de lo que es el sadismo y para esto hemos tomado como ejemplo el campo de concentración de Terenci, todo lo que pasó ahí, y también hemos tomado lo que pasó con el nazismo. Las condiciones para que se diera el fenómeno nazi eran, como he dicho, había una serie de elementos que todos juntos reunían las condiciones necesarias para que se produjera eso. ¿Y qué elementos había? Mire, estaban todos los elementos: el amor, el odio, el narcisismo, los objetivos, el líder, la masa, la conquista. Es todo aquello, todos los elementos que se pueden dar en este caso y en otros ejemplos de fenómenos de masas, de psicología de masas, para que pueda producirse un ejemplo, en este caso, muy destructivo, muy destructivo. Fíjense que cuando esa gran masa de alemanes se reúnen, toman conciencia de aquello que el Führer le dice, que el jefe le dice, hay toda, detrás de ese mensaje, hay toda una mística, hay toda una especie de conciencia, hay todo un despertar de una parte inconsciente fusional. Aquí estamos todos juntos, somos una gran masa, tenemos una fuerza enorme, podemos conquistar, somos los mejores, somos los únicos, somos la raza aria. Tenemos unos objetivos claros, tenemos un jefe que nos dice lo que tenemos que hacer y estamos todos juntos y tenemos unos objetivos. Estamos dispuestos a llevarlos a cabo. Fíjese que los objetivos, digamos, narcisistas, los objetivos, digamos, que tienen que ver con el Eros, que tienen que ver con Narciso, que tienen que ver con Tánatos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, el narcisismo, se unen todos juntos, se unen todos. Y entonces tenemos una fuerza enorme. ¿Qué pasa? Que para llevar a cabo esa misión hay que despertar, hay que unir todos esos elementos. El amor, pero no el amor secundario, no el amor que pasa por la fase primaria y se eleva hasta un amor secundario. Ese sería el amor del individuo, no del individuo masa, sino del individuo que tiene conciencia, del individuo que actúa dentro de un proceso de pensamiento, de un proceso de buena relación entre su mundo interior y la realidad. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de un proceso más primario. Y ahí el amor es de otra manera, es un amor fusional que niega las diferencias, que donde las diferencias no existen, donde el individuo pasa a ser masa. Bien, ahí en ese contexto se despierta lo que podríamos decir el sadismo humano. El sadismo humano, que hay que decirlo, está dentro de cada uno de ustedes y dentro de mí y dentro de todos nosotros. Los fenómenos como el nazismo se repiten todos los días y en este momento se están repitiendo fenómenos similares, parecidos, en muchos lugares del mundo. No es un fenómeno que ha pasado, no ha pasado a la historia. El nazismo pasa a la historia, el nazismo de Hitler, pero, ojo, pueden haber muchos otros nazismos. Y en este momento están habiendo nazismos. Piensen ustedes, y verá que pronto recuerdan cosas que están pasando ahora mismo, en este momento,
en muchos sitios del mundo, que tienen un cierto parecido, una cierta semejanza con el nazismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que dentro de nosotros hay una parte reprimida, una parte amorosa, hay una parte amorosa reprimida, que en los fenómenos de masas se, digamos que se suscita, se fermenta, se eleva, aparece, tiene una fuerza tremenda, esa parte amorosa, esa parte fusional amorosa, pero también aparece el odio, la destructividad que llevamos dentro, el sadismo, un sadismo que a veces lo tenemos oculto, lo tenemos tapado, lo tenemos reprimido, pero que en algunos momentos, si somos capaces de tener un poquito de sinceridad con nosotros mismos, si somos capaces de mirar hacia nuestro interior, veremos que está ahí dentro de nosotros, que está quizá en una zona oscura, en ese lugar oscuro, en esa especie de sótano, de desván, lleno de oscuridad, pero que está ahí. Y de vez en cuando aparece en nuestra vida, en situaciones cotidianas, nos ponemos furiosos, nos desesperamos, nos sentimos profundamente violentos y profundamente agresivos ante situaciones de la vida. Eso es el sadismo que hay dentro de nosotros. Ese sadismo está dormido y se despertó en el nazismo de una forma individual y de una forma colectiva. Pero no podemos olvidarnos, como digo, que es un fenómeno presente que está dentro de nosotros. Yo quisiera también decirles que frente a ese fenómeno donde la masa se une, se fusiona frente al individuo, nosotros tenemos que cultivar la psicología de las diferencias, la psicología de la personalidad, la psicología del individuo, de la personalidad humana, que es fuerte, robusta, que funciona de una forma secundaria, que se relaciona bien el mundo interno con el mundo externo. ¿Para qué? Los fenómenos de pensamiento, ¿para qué? Para no caer en esos procesos primarios que pueden arrastrarnos individual y colectivamente hacia aspectos, hacia hechos, hacia fenómenos individuales y de masas destructivos, profundamente destructivos. Y este era el contexto adecuado para hablar de esto, el concepto de Teresi, el concepto de un campo de concentración, el concepto de un gueto donde murieron miles y miles de personas, como les he dicho antes, 33.000, y muchas otras fueron enviados a los campos de concentración, de los que hablaré en el vídeo que les he dicho, donde detallaré muchas cosas que en este vídeo no podemos decir. Entonces, el mensaje que quiero decirles, reflexionemos un poco. Pensemos un poco. Que este vídeo le sirva a ustedes y a mí para pararnos a pensar. Tranquilamente, racionalmente, pero también con los mejores y más nobles sentimientos de cada uno de nosotros. Y pensemos que esto no es una cosa del pasado, es una cosa del presente y una cosa del futuro. Y este análisis, y esta reflexión, y este alto en nuestro camino, que muchas veces vamos demasiado precipitadamente por la vida, nos lleve a pensar que dentro de nosotros y en la sociedad que hemos creado, también hay muchos aliados de lo mejor de nosotros mismos, pero también hay muchos enemigos y muchos aliados de lo peor de nosotros mismos. Y una cosa y otra puede aparecer y aparece en nuestra vida a nivel individual y a nivel colectivo. Y por tanto, tenemos que estar muy alerta. Y tenemos que estar muy alerta y tenemos que utilizar todos los instrumentos que tenemos. Yo utilizo este blog, pero todos los instrumentos que cada uno de ustedes tenga en el país donde estén, en su trabajo, en su familia, en la sociedad, entre los amigos, en los medios de comunicación, etcétera, para realmente caer en la cuenta, despertar de nuestro sueño y no pensar que esto fue una cosa del pasado. No, es una cosa nuestra.
Por tanto, este es el mensaje que quiero darles. Y con esto acabo. Como les digo, y termino con esto, esto no va a ser un solo vídeo, van a ser como mínimo dos vídeos. Todavía tenemos mucho material y no sabemos cómo lo vamos a organizar. Se lo iremos diciendo a ustedes, pero por lo pronto decirles esto, este mensaje. Pues nada más, agradecerles a ustedes, a todos los seguidores del blog, que escuchen este vídeo, que lo difundan, sobre todo por el tema, que lo utilicen en actividades pedagógicas, en actividades docentes, en su familia. ¿Para qué? Para caer en la cuenta de este fenómeno, de lo que fue este fenómeno, y podamos evitar a nivel individual y colectivo fenómenos similares a este. Muchas gracias y hasta el próximo día.